que tu presencia se establece en este lugar, Señor. Y te damos tantas gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Te queremos bendecir, te queremos honrar, te queremos dar todo lo que somos, Señor, a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder bendecir tu nombre el día de hoy, de glorificarte y de exaltarte, Dios. Muchísimas gracias, Señor. Tú eres tan bueno, Señor. Y eso es lo que queremos seguir haciendo el resto de nuestros días, Señor, adorarte y decirte, maravilloso eres tú. Tú eres nuestro Dios eterno, tú eres Dios glorioso, tú eres ese Dios bueno, Señor. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar el día de hoy aquí, Padre. Gracias, Señor. Mi familia, pues, es un gusto el que hoy puedan acompañarnos. De verdad que el poder reunirnos para adorar a nuestro Dios es el mejor regalo que podemos tener, ¿verdad? Cada día. Y pues yo quiero que pues tomen su lugar. Y pues en lo que toman su lugar, pues también saber si hay alguien más que nos visita en este día por primera vez o a lo mejor por segunda vez y nunca le hemos dado la bienvenida. No sé si hay alguien en este auditorio o a lo mejor en redes que nos pudiera decir que es la primera vez que se conecta o que está aquí. ¿Hay alguien por aquí? No. Bueno, si no hay alguna persona, les invitamos a que para la próxima reunión puedan traer a alguien nuevo y puedan invitarlo a que no se pierdan de esta preciosa presencia de Dios que de verdad nos asombra cada día. Y bueno, quiero comentarles que los cursos han iniciado. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado al curso? Ok, hay muchos que todavía no han asistido al curso, ¿verdad? Pues te invitamos a que no te lo pierdas. Hay dos cursos especiales. Uno es para nuevos creyentes y el otro viene siendo este curso de autoridad espiritual. De verdad, apenas estamos arrancando, entonces te animamos a que no te pierdas estos cursos, ¿va? Ahora, ¿cuántos también conocen que el próximo martes vamos a iniciar un curso que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros? ¿Alguien conoce qué curso es? ¿Alguien me puede decir así, rapidísimo? Bendecidos para bendecir, exactamente. Y este curso va a ser impartido por el pastor Efraín González. De verdad, es una bendición que puedas estar tomando este curso. Va a ser por 10 martes. El primer martes va a ser este martes que viene a las 7:30. ¿Qué hora? Entonces, no te lo pierdas. 7:30 te esperamos aquí en las instalaciones de Las Torres. Pero como bien hemos escuchado, vamos a estar rolando la sede, es decir, una ocasión aquí en Amistad Las Torres y al siguiente martes va a ser en Amistad Los Fuertes, ¿verdad? Entonces, se está tratando de implementar una dinámica para que los que no tienen transporte o no tienen una forma de cómo irse, porque por la distancia, ¿verdad? Vamos a poner un transporte desde aquí, desde las instalaciones de Las Torres, los días que nos toque ir a Amistad Los Fuertes, es decir, 5 días. Es decir, a partir del día 21 de marzo vamos a poder utilizar este transporte, pero te pedimos de favor que nos apoyes para que la logística de esto pues se pueda acomodar de la mejor forma. Por lo tanto, te quiero comentar que el costo por cada martes será de 60 pesos. Los lugares son limitados, por eso será necesario que apartes tu lugar solamente para ir a las instalaciones de Amistad Los Fuertes, ¿va? Entonces, si vamos a estar un día aquí, al siguiente martes nos toca en Amistad Los Fuertes. Y al siguiente martes otra vez aquí, y después Amistad Los Fuertes, ¿ok? Entonces, estos 5 días necesitamos que apartemos nuestro lugar. Entonces, puedes liquidar todo
dices, voy a ir los 5 martes, voy a liquidar todo, o sea, que serían 60 por 5, 300 pesos, ok. Entonces, 300 pesos son los que vas a liquidar. O un martes antes, lo que vas a hacer es pagar pues, el siguiente martes que vas a ir, ok. Entonces, si tú quieres apartar tu lugar y ir en ese transporte, anótate conmigo, por favor. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuándo es la fecha límite para que te anotes? El siguiente martes 14, ¿va? Entonces, te esperamos por aquí para el siguiente martes y el día que nos vamos a Los Fuertes, también te esperamos aquí para que nos vayamos hacia allá, ¿ok? Entonces, también te quiero comentar, no te puedes perder nuestro siguiente Congreso de Amistad de Puebla, que es Gracia, Gracia. Este congreso viene siendo del 26 al 28 de abril. Entonces, va dirigido para todos, para toda la iglesia en general. Entonces, te pedimos también, de favor, que si tú quieres aprovechar, tenemos una oportunidad. Si tú quieres aprovechar la primera fase que nos están indicando, son 250 pesos. Si tú después del 19 de marzo quieres adquirir el boleto para el congreso, va a subir la cuota. Entonces, estate muy atento y si es necesario que el máximo la siguiente semana tú estés adquiriendo este boleto, pues creo que va a ser de muchísima bendición para ti porque te vas a ahorrar ese dinero, ¿va? Finalmente, pues te quiero comentar 2 anuncios más, perdón. El TCD ya lo puedes recoger el día de hoy y lo puedes también apartar. Y también estamos teniendo 2 libros del mes. La verdad es que es una bendición el poder estar leyendo cada uno de los libros que nos están proporcionando, básicamente porque aprendes muchísimo. Al menos los 2 personajes de estos 2 libros a mí me han bendecido muchísimo. Espero que también para tu vida sean de mucha bendición. Y creo que si compras y adquieres este libro, va a ser de muchísima bendición también para ti. Y este libro es Job y Esther. Y ambos son escritos por Charles Swindoll. Adquiérelos ya también en nuestra librería. Y pues yo finalmente quisiera compartirles un versículo muy brevemente, que muchos ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Dice Malaquías 3:10, dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, que Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo te quiero decir que esto yo lo he aplicado en mi vida y ha sido de muchísima bendición. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, yo creo, aprendí este principio de empezar a diezmar. Y realmente, ¿sabes qué? Los bendecidos somos nosotros. Y no es por recibir la bendición, sino porque Dios desea también probar nuestro corazón, desea probar nuestra fe, ¿sí? Entonces, te animo a que tú puedas diezmar y puedas estar entregando esos diezmos porque va a ser de bendición para tu vida también, ¿no? Bueno, pues vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que la provisión viene de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has mantenido, Señor, hasta el día de hoy. Y te damos tantas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Y también nosotros queremos aprender, Señor, a ser fieles contigo, Señor. Y darte, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Te damos tantas gracias porque tú bendices aún a cada persona, Señor, que con ese corazón dispuesto, Señor, a entregar lo que tú le has dado, Padre, ellos pueden ver, Señor, la bendición en sus vidas también, Padre. Muchísimas gracias porque tú eres bueno con nosotros y para ti, Señor, es toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que se abra el cielo.
Muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Cielo cerrado se abre. Muévete, tu Señor. Reino se mueve aquí. Venga aquí tu en reino. Ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios. Oh gran Dios. Que se abra el cielo. Cielo cerrado se abre. Muévete, tu Señor. Reino se mueve aquí. Esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. Oh gran Dios, oh gran Dios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Ya hace bastantito calor, ¿no? ¿Cuántos ya le están sufriendo por el calor? Sí, yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos. Y y Dios nos da la oportunidad de que en medio de este tiempo de calor, yo no lo veo como una coincidencia, pero sí lo veo como una soberanía de Dios, porque yo veo, hemos estado clamando a Dios por un fuego. ¿Cuántos saben que Dios hemos estado clamando a Dios por un fuego? Desde hace un rato en la iglesia hemos estado hablando del fuego de Dios, del fuego de Dios. Y los que pudieron venir a la noche de oración de 24 horas, fue un tiempo muy especial. Cada momento que a mí me tocó estar en la oración, se vivió un momento en el que Dios estaba ahí y Dios estaba hablando en los corazones. Y yo siento el calor del día de hoy. Y yo no sé ustedes, pero yo ahorita tengo mucho calor y yo siento esa temperatura alta y digo, o sea, estamos bien ahorita, un poquito más y ya no aguantaríamos el calor, ¿sí o no? ¿Cuántos han estado a temperaturas de 40 grados centígrados? O sea, si buscas ni salir, ¿verdad? Ni salir de tu casa. Buscas, si andas caminando por ahí, pues dices, me meto tantito al supermercado, ¿no? Y ya sientes bien rico con el aire acondicionado. Estamos clamando por un fuego de Dios. Y ese fuego de Dios se caracteriza porque no estás a gusto. Es decir, no estás a gusto con tu forma de vida. No estás a gusto con tu forma de servir a Dios. Y no digo que lo estés haciendo mal, sino que quieres hacerlo más, más y más, porque hay un fuego que está quemando nuestros corazones y ese fuego es el que te debe de hacer sentir incómodo de parte de Dios para que tú hagas más por Él y hables más de Él y ores más y leas más. Eso es lo que es el fuego de Dios. Y yo ahorita que lo estaba pensando dije, wow, Dios, de verdad, incomódanos con tu fuego. Que sea algo tan, tan, tan fuerte que podamos hacer más y más por ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Vamos a orar, ayúdame a levantar oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te ruego que en el nombre de Cristo Jesús tú vengas a este lugar. Espíritu Santo, que seas tú moviéndote en medio de nosotros, Padre. Que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, sembrando esa semilla, Padre, y que esa semilla dé fruto en nuestros corazones. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues déjenme tomar tantita agüita porque sí, sí siento el calor.
Y el día de hoy Dios me ha estado hablando en estos días, desde hace ya varias semanas, de un tema en específico, porque he visto la necesidad en la iglesia, la necesidad en las familias y la necesidad en la sociedad. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí a vivir en estas áreas, ¿no? No somos seres individuales que uno puede ser un ermitaño y vivir solo todo el tiempo, ¿verdad? No, Dios no nos ha llamado así. Dios nos ha llamado a ser parte de un pueblo, a ser parte de una familia, a ser parte de una sociedad, a ser parte de su iglesia. Esto quiere decir que nos ha llamado a vivir con otros, ¿sí o no? A vivir, a convivir con muchas más personas. Y para nosotros poder vivir de esa manera y cumpliendo los propósitos de Dios, necesitamos estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuántos han intentado hacer algo? Por ejemplo, a los estudiantes, ¿no? Les dejan hacer una exposición. ¿Y cuántos de ustedes terminan diciendo, ah, no, mejor tú haces esa parte, tú haces esa parte, tú haces esa parte? Las unimos y ya al final las exponemos, ¿no? Cada quien su parte, ¿sí o no? Porque es bien fácil así, porque pues cada quien hace una parte chiquita, ya se unen y pues ya la presentan al final, ¿no? Pero ¿cuántos lo han hecho de una manera bien? Dice, todos leemos todo el tema, todos sabemos de todo el tema, todos exponemos una parte del tema y lo hacemos bien. Es muy diferente. ¿Cuántos han estado en, no sé, en un equipo de fútbol? Y cuando la estrategia es defensa y nadie va a atacar, es defensa. Si uno empieza a atacar y hacer otra cosa, como que abre, ¿no? Abre la formación y les meten gol y les ganan. A mí me encanta el fútbol americano y yo veo cada estrategia que usan, cada equipo tiene una forma de hacerlo. Y yo veo en cada partido, digo, wow, qué estrategia utilizaron para hacer esa anotación, ¿no? Pero todos están de acuerdo. Lo mismo pasa con nosotros en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Necesitamos estar de acuerdo. Y Dios es un Dios de unidad. Dios es un Dios que dice que vamos a ser uno con Él. Es decir, varios uniéndose. No dice que a ti te he ungido para que tú vayas y tú alabes allá solito y tú estás allá solito y tú te mueras allá solito y vengas conmigo solito. No. Dios nos llama para bendecirnos unos a otros y trabajar juntos. Y Dios nos da algunos puntos para que podamos hacerlo de una manera correcta. Pero esto se complica un tanto cuando las cosas no son como creemos que deben de ser o como nos gustaría que fueran. ¿Sí o no? Fácil es estar en un equipo, en un grupo que comparte lo mismo que tú y decir, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de esta manera y todo. Sí, vamos a hacerlo así. Y ya, wow, súper fácil, ¿no? Sí, pero normalmente eso no sucede. Normalmente, es más, ni en las familias sucede. ¿Sí o no? Todos creemos que tenemos la mejor opinión y la mejor forma de hacer las cosas y no nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Pero Dios nos dice que lo debemos de hacer. Dios nos dice que debemos de estar de acuerdo y movernos hacia una sola visión. Una sola visión. Repite conmigo, una sola visión. Ahora como si no te estuvieras durmiendo. Una sola visión. Exacto. Cuando nosotros nos movemos, por ejemplo, en familia, vamos hacia un solo lado. ¿Cuál es ese lado? Cada quien sabe, ¿no? A un solo lado. Y necesitamos tener una misma visión. Una misma visión. Los matrimonios se ponen de acuerdo. Ok, vamos a comprar una casa, ¿no? Ok, pues ¿cómo le vamos a hacer con nuestros gastos? Aquí, así, nos vamos a organizar, vamos a comprar. Se quedan de acuerdo en una sola visión para llegar a esa meta. ¿Sí o no? Y lo mismo pasa en diferentes partes de la Biblia, ¿no? Pero cuando, y un ejemplo de lo que no nos gustaría hacer y de lo que no nos gusta hacer,
Y a mí me encanta ser completamente transparente y sincero y decir, vamos a tocar los detalles, ¿no? Los puntos que nos cuestan trabajo. ¿A cuántos de ustedes les gusta que la Biblia dice perdonen a sus enemigos? ¿Sí? ¿A cuántos dicen, ah, sí, me gustaría perdonar a esa persona que me defraudó y que se llevó mis 5,000 pesos? No, hombre, sí, me encantaría perdonarlo. Sí. O sea, sinceramente, la verdad es que no, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les encanta cuando dice la Biblia, sean humildes y pidan perdón? No, ¿verdad? No, o sea, ¿yo por qué? La verdad, es más, desde chiquitos si uno los niños dicen, ah, ¿yo por qué le voy a pedir perdón si él me está haciendo de cosas, no? Ve y pídele perdón, no, yo no voy. Y ya de grandes es, no, pues a mí me levantó un chisme, ¿no? Yo que tengo, no, yo que me voy a ir a poner a cuentas, no, pues esa persona que anda hablando de mí, ¿no? Envidia me ha de tener. Cuesta trabajo en realidad ser humilde y ponerse a cuentas. Y la que más me llama la atención, amar a tus enemigos. Todos aquellos que te andan haciendo cosas, dice la palabra, no solamente perdónalos, no solamente, ámalos. Y la verdad luego digo, es así como que me gustaría como que no me lo dijera, no Dios, ¿por qué me dices eso? Cuesta mucho trabajo y hay cosas que no queremos hacer. Pero ¿cuál es la visión? Agradar a Dios en todo. ¿Cuál es la visión? Servirle a Él. ¿Cuál es la visión? Llegar a la meta que es Cristo Jesús. Y yo por eso voy a hacer todo esto que me cuesta mucho trabajo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, podemos tener acciones para el mismo fin, se comparten ideas, es más, las metas se alcanzan de una forma más fácil, de una forma en la que todos podemos ser beneficiados. Una vez escuché una expresión que la persona que va sola en una carrera puede llegar más rápido a la meta, puede llegar mucho más rápido a algún lugar, pero los que van acompañados pueden llegar más lejos. Más lejos y más lejos. ¿Por qué? Porque se van apoyando, se van ayudando. Y no importa, por ejemplo, en algún momento hay carreras en equipo, ¿no? Apenas estuve viendo una serie en Netflix que se llama Los 100 más fuertes. ¿Cuánto te has visto esa serie? ¿Nadie? Se la recomiendo. Es de un reality me parece que en China, que une a 100 personas que son las más fuertes, ¿no? Así tú ves hombres y mujeres así súper musculosos, súper grandotes, y les ponen pruebas para ver quién es la persona más fuerte. Y el punto es que en algunas son pruebas individuales y en otras son pruebas en equipo. Y los equipos que mejor trabajan, que mejor se ponen de acuerdo, que no son los más fuertes, muchas veces ganan. Una de esas sí me sorprendió y dije, no, o sea, el equipo más fuerte eligió al que se veía el equipo más débil y ese equipo le ganó. Ese equipo, el débil, que parecía que no tenía más que hacer porque nadie más lo había escogido, lo eligen para competir creyendo que iban a ganar y que les ganan, porque trabajaron de una mejor manera. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, estamos trabajando hacia una misma visión. Esa misma visión la debemos de compartir todos. Y en este programa me llama la atención que hay algunos que dicen, es que yo no soy muy bueno en esto. Híjole, yo no quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer. Y hay otra parte donde en un equipo los dividen para hacer unos retos individuales contra otros equipos. Y estaban diciendo, no, pues es que yo no puedo levantar una roca así sobre mi cabeza por mucho tiempo, ¿no? Pero yo prefiero escalar una cuerda. Y este cuate quería escalar una cuerda. Pero había otro que se dedicaba de oficio, de trabajo, a rescatar personas en montaña. Entonces él pues podía ganar sin parpadear, ¿no? Entonces le dijo, pues ¿sabes qué? Tú eres mejor en eso y puedes ganar, te lo dejo. Y esa persona ganó al escalar la cuerda, no al subir la cuerda.
Y la otra persona que quería hacerlo dijo, y aunque quiero hacerlo y no estoy muy a gusto con que lo haga la otra persona, pues mejor que lo haga él, ¿no? Porque sabe cómo hacerlo, tiene experiencia. Y muchas veces no estamos de acuerdo en las acciones que podemos tener o que debemos hacer, pero se enfocan a la misma visión. Y entonces digo, no importa si estoy de acuerdo o no, yo lo voy a hacer porque va a la misma visión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Dios sabe de antemano que nos está poniendo en la iglesia, que te está poniendo en tu familia, que te está poniendo en esta sociedad. Y Dios sabe de antemano que va a haber cosas que te van a incomodar, que tú no vas a querer hacer. Pero la visión es más importante. La visión a donde van es más importante. Y por eso Dios nos dice varias cosas en la palabra que nos pueden ayudar a ir en esa visión. Y primero me gustaría hablar acerca de la familia. La familia debe de tener una visión. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuál es su fundamento? Y para nosotros, pues qué mejor que el fundamento, que es Cristo, ¿no? ¿Y a qué nos ha llamado, a qué nos ha llamado Dios? A ser testigos de Él, a predicar su evangelio, a vivir para servirle a Él. Por eso la palabra bien dice, ¿no? Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa parte de la Biblia debería de ser el fundamento de cada hogar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si nosotros tenemos esa visión en nuestra familia, nosotros vamos a trabajar para que toda la familia pueda servir al Señor. Yo no sé cómo maneja cada quien su familia, ¿no? Y muchas veces es así como de, es que yo siento que esta es la forma correcta de manejar, de llevar a mi familia hacia una visión, ¿no? Pero me gustaría ir a una escritura, si me pueden acompañar. Está en Efesios 5. Y aquí nos habla, me parece que tal vez ya lo habías escuchado en alguna ocasión, nos habla de varias roles en la familia. Y yo quiero mencionar estos, ¿por qué? Porque sí, si nuestro objetivo, nuestra visión es que nuestra familia sirva a Dios, es lo principal. Pero a través de estos pequeños detalles o de estas pequeñas acciones, nosotros podemos hacer que sea mucho más fácil que nuestra familia pueda cumplir esa visión y que todos podamos compartir la misma visión en la familia. Y dice en el versículo 21, dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso es muy importante que lo consideremos. El que lleva la visión en la familia, el principal guiador es el padre. Y eso ya lo sabemos. Pero ahora, el día de hoy, yo tengo la bendición de ser papá. Y yo todo el tiempo estoy cargando a mi hija, y la estoy viendo y digo, ay Dios, ayúdame por favor a hacer la guianza que ella necesita para poder servirte a ti, ¿no? Dios, por favor, o sea, cada vez que la veo y me acuerdo, digo, Dios, por favor, ayúdame, porque yo no sé. Yo he trabajado toda mi vida, bueno, toda mi vida, ¿no? Pero desde el que tengo 20 años en grupos juveniles, ¿no? Y yo he visto cómo pasan de ser niñitos a ser adolescentes, a luego a ser jóvenes.
Y digo, no te pases, o sea, esta persona es completamente distinta a la que era 5 años atrás. O sea, pasan de 12 años y pasan así todos bien tiernitos, adolescentes. Cumplen 15 años y son, ustedes saben cómo son. Y cumplen 20 años y son otra persona diferente. Y cumplen 25 años, ya son completamente diferente. Y yo digo, Dios, por favor, ayúdame, porque solamente tú sabes cómo mi hija va a ser y cómo la debo de guiar para que te sirva. Debemos de ser esas cabezas de familia que guían a la familia al cumplimiento. Y las esposas, dice aquí, sométanse cada una a su marido como al Señor. Y debemos de estar de acuerdo. Eso no quiere decir que las esposas tienen que estar doblegadas ante el marido. Al contrario, son ayuda idónea, son el complemento. La palabra de Dios dice que la mujer y el hombre ante Dios son iguales y coherederos del reino. Es decir, la mujer va a ayudar a su familia a cumplimiento de esa visión. Y cuando una familia, he visto algunos ejemplos durante este caminar en Dios. Y qué difícil es cuando una mujer no se quiere someter a lo que la familia, el hombre está diciendo. Hay una ruptura de la visión, porque tienen diferentes visiones de cómo hacer las cosas, pero no hay una forma en la que dicen, okay, tú eres la autoridad de esta familia y yo me voy a someter a ti. Es decir, esta es una parte de la que yo mencionaba que nos cuesta trabajo hacer, someternos, y en este caso a la esposa con el esposo. Pero eso no se acaba ahí. Dice, así también hágale la esposa, ¿no? Como la iglesia se somete a Cristo. Y esta analogía de la iglesia y Cristo a mí se me hace tan genial, porque uno puede decir, ah, no, pero ¿por qué no? Pero cuando hacen la analogía entre la iglesia y Cristo, y Cristo es el novio y la iglesia es la novia, y nos vamos a someter a Jesús, y entonces yo digo, wow, así como yo me estoy sometiendo a Jesús, así me pide Dios que yo me someta, y en este caso las esposas a sus maridos, y yo me someta. Si tú te quieres someter a Jesús y no te sometes a tu esposo, dice la palabra de Dios ahí que no estás cumpliendo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Pero después habla a los maridos y dice, para los maridos eso significa que cada uno a su esposa debe amarla tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia para lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Te hago una pregunta, hombre. Como tú tratas a tu esposa o como tú le hablas, como tú, ¿crees que tú la estás santificando? Porque a mí me voló la cabeza eso. O sea, si yo la estoy tratando a ella de una manera, la estoy santificando, la estoy limpiando, o estoy creando en ella resentimiento, estoy creando en ella ira, estoy creando en ella descontento, que cada vez que me vea o que estemos juntos, pues prefiera no hablarme porque sabe cómo voy a reaccionar. Desde sinceramente, ¿creemos que estamos santificando a nuestra esposa? Dice, como Cristo ama a la iglesia y se entregó su vida por ella. Y a mí me vuela la cabeza esto. Lo he hablado a veces con los jóvenes y les digo, así tú tienes que prepararte para cuando vas a tener una esposa. Si tú ya quieres así como que, ay, ya quiero andar de novio, ya me gusta tal persona, escudriñate bien y ve si puedes amarla como Cristo amó a la iglesia, porque se entregó por ella. Porque no importa qué hace la iglesia a Dios, Dios perdona a su iglesia. Y nosotros como hombres debemos de perdonar a nuestras esposas. ¿Cuántas veces has ofendido a Dios? Sinceramente,
Y así Dios nos dice que nos tratemos en matrimonio. Y digo, estoy pasando súper rápido, ¿no? Hijos, por si creían que estaban fuera de la plática de hoy, no es así. Obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, es decir, obedezcan. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. A mí me llama la atención porque la palabra, aquí dice honra a tu padre y a tu madre, pero lo dice después de obedecer. Si nosotros creemos que estamos honrando a nuestros papás y no los obedecemos, no los estamos honrando. Y yo me acuerdo hace un tiempo, ¿verdad?, que todavía vivía con mi familia. No digo que lo hice siempre ni que siempre lo apliqué, yo soy consciente de eso. Pero cuando yo empecé a hacer conciencia realmente de esto, yo decía, ok, a mí no me gusta que me manden por el garrafón a las 10 de la noche. Y si mi papá me dice, vete por el garrafón, yo en ese momento así como, no me gusta esa instrucción, pero mi meta es obedecer a Dios. Y si Dios me dice, obedece a tus padres, yo lo voy a hacer. Entonces, esa reflexión pasaba en unos microsegundos en mi cabeza y decía, bueno, lo voy a hacer, ya voy. Y eso me ayudaba a mí a obedecer a mis papás cuando no estaba de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, aplica cuál es la visión, cuál es nuestro objetivo. Porque eso que no estamos de acuerdo pasa a segundo término con tal de alcanzar esa visión. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. La visión es algo que es fundamental en nuestros grupos, en nuestras familias, en esta circunstancia, bueno, en este ejemplo. Y ahí viene ya hablamos de los padres, digo, de los hijos hacia los padres y de los padres ahora a los hijos. Padres, escúchenme bien. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y esto me llamó a mí la atención porque dice, no hagan enojar a sus hijos. Yo digo, no, yo me enojé muchas veces con mi papá, ¿no? Pero yo me enojé por lo que yo estaba haciendo, porque yo sabía porque no me gustaba lo que me decían, pero después de un tiempo digo, me estaba guiando bien mi papá. No es lo mismo que nosotros como hijos nos enojemos con nuestros papás porque no nos gusta lo que nos dicen, pero es correcto, a que el trato continuo de los padres a los hijos sea una forma de vivir enojados, ¿sí? Enojados todo el tiempo. Porque esto dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque digo, ay Dios, yo no quiero tratar a mi hija de tal manera que todo el tiempo se ande enojando conmigo. Así como los hijos obedecen a sus papás y se esfuerzan en hacerlo, pero a veces no nos sale, los papás deben de esforzarse con sus hijos para no hacerlos enojar, aunque a veces no salga. Pero el esfuerzo que cada vez nos lleva a ser mejores padres, mejores hijos, es lo que nos va a ayudar a llegar a la visión que nosotros tenemos. Ahora me gustaría ir a una circunstancia diferente. Porque ya estando bien en la familia, haciéndolo bien en la familia, podemos cumplir el propósito de Dios en la iglesia. En la iglesia. Y Dios te ha puesto en esta iglesia. ¿Sabes por qué te ha puesto en esta iglesia? Esta es tu casa. Cuando tú como bebé llegaste a una familia, ahí naciste, en esa familia, ¿sí o no? Esa es tu casa, esa es tu familia, ahí naciste. Y Dios te puso en esa familia por algo. Dios quiere formar contigo algo.
Y también cuando tú vienes a la iglesia y tú naces de nuevo, naces en una iglesia, tu casa, tu familia, con la que vas a crecer, con la que te vas a formar. En una familia normal de sangre hay peleas entre los hermanos, ¿sí o no? Y que me, como dicen, no, pues dímelo a mí, no, que me peleé un buen de tiempo con mi hermano. O sea, eran peleas buenas, eran peleas, casi no nos agarramos a golpes, pero eran peleas buenas. Y yo sé que no soy el único, ¿verdad? Y si soy el único, pues me arrepiento. Pero son peleas buenas. Y aquí en la iglesia no estamos exentos. Son peleas buenas, son descontentos buenos, son que ya me dijo esto, que ya me hizo aquello, que yo no lo quiero ver, que yo mejor me siento hasta allá si esa persona está hasta allá. Pero Dios nos dice, obren en una sola visión, en una sola visión. Y esa sola visión, yo a veces me pongo a pensar, si yo me enojo con mi hermano que está aquí en la iglesia y luego me toca hacer equipo con él para ir a evangelizar, ¿qué cara voy a poner? ¿Sí o no? Si de repente mis líderes me dicen, pues ustedes dos van a llevar un grupo de estudio, y yo así como, no, ¿por qué? ¿Sí o no? Mejor respiro profundo, le pido a Dios que me ayude, porque sin su ayuda nada podemos. Perdonamos y mejor me voy a llevar bien con mi hermano, para que no haya estorbo en lo que Dios quiere que nosotros logremos. Porque siempre que nosotros hacemos algo de la carne, hay un estorbo para que Dios sobre, porque hay eso en medio de nosotros. Entonces Dios te ha puesto aquí en esta iglesia para dar fruto en esta que es tu casa. Y en esta iglesia Dios ha puesto también autoridades como en tu casa. Autoridades que es el grupo de liderazgo, nuestros pastores. Dios ha puesto autoridades que, ¿qué crees? Llevan una visión de la iglesia. Y esa visión la tenemos que abrazar, la tenemos que tomar y decir, caminamos hacia allá. Caminamos para amar lo que Dios ama. Caminamos para extender el reino de Dios. Para eso caminamos. Y entonces todas las acciones que nosotros tomamos en la iglesia deben de ser puestas en perspectiva de la visión. Porque muchas veces no nos gusta cómo se hacen las cosas. ¿Sí o no? Sinceramente. Yo creo que podría ser así mejor. No, yo creo que podría ser de esta manera. Y muchas veces el estar inconformes o al no estar de acuerdo en la forma en cómo se hacen las cosas, nos podemos nosotros perder de la bendición de alcanzar esa visión. Porque en muchas ocasiones el no estar de acuerdo hace que nosotros nos desprendamos de nuestra familia. Y cuando un hermano se va, duele. Cuando un hijo se va de la casa, cuando un hermano se va de la casa, duele. Lo mismo en la iglesia. Cuando un hermano se va de la iglesia, duele. Decimos, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Y duele. Quisiéramos que no pasara. Pero tenemos que verlo en perspectiva de la visión, es decir, no estoy de acuerdo con esto, pero yo lo voy a hacer porque mis pastores me están diciendo que lo haga. Porque me están diciendo mi grupo de liderazgo que lo haga, que voy con esto. Dios usa la iglesia para forjarte a ti. Si nuestros pastores nos están, y quiero hacer énfasis en esto. La visión que Dios le ha dado a nuestros pastores es la visión de la iglesia. Nosotros debemos de tomarla. Quería yo hacer hincapié en esto, porque muchas veces nuestros pastores no hablan de esto porque son nuestros pastores, ¿verdad? Y es así como de, sígueme, tú sígueme a mí. Pero debemos de hacerlo. Si nuestros pastores están poniendo, por ejemplo, este curso de
bendecidos para bendecir. Sí, es un esfuerzo, ¿no? Venir aquí, tomar el bus e irnos a Los Fuertes, regresar e irte a tu casa. Pero es algo que Dios le está dando a nuestros pastores para que tú seas bendecido. Y digo, ay, como que, ay, debo hacer mucho esfuerzo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque abrazo la visión. Abrazo la visión hacia donde Dios nos quiere llevar. Dios puso muchas cosas que a veces nosotros nos decimos, ay, ¿por qué es así en la iglesia, no? Porque Dios quiere forjar algo en ti y te lo está dando para bendición. Si Dios está dando a nuestros pastores unos cursos en los domingos, tómalos. Si Dios está dando a nuestros pastores una visión de las reuniones, por ejemplo, de las reuniones juveniles, ve a las reuniones juveniles. Están ahí para que tú seas bendecido, porque Dios le está dando esa visión a nuestros pastores y la debemos de tomar. Dios quiere que tú aquí en la iglesia tomes la visión y marchemos juntos hacia adelante. Cuando un equipo, y vuelvo al ejemplo del fútbol americano, ¿no?, para los que lo han visto, tienen una formación y van a la ofensiva, hay una línea que se llama linebackers, ¿no?, que son los que están protegiendo a los corredores, al quarterback que está lanzando, y el equipo, hay unos que están deteniendo al equipo contrario, ¿no? Con todas sus fuerzas los están deteniendo. Y otros que están avanzando y otros que están tirando. Y cada uno cumple una función. Si vamos todos juntos hacia la visión, esa visión la vamos a alcanzar, porque hay unos que nos están protegiendo. El grupo de intercesión, yo lo veo así. Gente que no se ve, pero gente que está orando mucho tiempo y protegiéndonos en lo espiritual. Y están ahí los grupos orando. Hay quienes se les da el evangelismo, pero así, ¿sí o no? Así. A mí me cuesta trabajo abordar a una persona así en frío y, oye, Jesús te ama, ¿no? A mí me cuesta trabajo así, pero hay personas que se les da de volada. Yo los veo esos como los que están ahí corriendo y corriendo en el equipo. Y por eso estamos alcanzando más gente todavía. Y cada uno es una función. Y te digo, abraza la visión. Abraza la visión. Y tal vez te has de preguntar, ¿qué pasa cuando una autoridad no es buena y te está tratando mal o está pasando cosas aquí? Y no lo digo en la iglesia, o sea, no lo digo en un punto específico, lo digo en cualquier lado, en tu familia, porque dices, es que mi papá no conoce de Dios, mi mamá no conoce de Dios y todo el tiempo me anda tratando mal, todo el tiempo, es decir, autoridades que pareciera que no están conforme a un orden de Dios, ¿verdad? A mí me llamó muchísimo la atención, una vez leí un libro que se llama Perfil de Tres Monarcas, no sé si alguien lo ha leído, y habla de la historia de Saúl, de David y de Absalón. Y este libro nos dice, para no ir más tiempo en detalles, no hubiera existido un David sin Saúl, no hubiera habido un David sin Saúl. Y como ustedes saben, Saúl anduvo persiguiendo a David para matarlo, literal para matarlo. Una vez casi lo logra aventándole una lanza, ¿no? Y digo, a mí si me avientan una lanza, yo digo, no, pues ¿qué hago aquí, sí o no? Pues ya, no, ya me voy, y si tengo la oportunidad, pues mejor elimino a esa persona, ¿no?, para que no me haga nada. Eso hubiera pensado David. David era un hombre de guerra. Eso hubiera pensado David. Pero David dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor.
y fue perseguido durante muchos años. Lo podemos leer en 2-3 capítulos, ¿verdad? Pero fueron años los que vivió así David. Vivió desterrado de su pueblo. Y regresó cuando murió Saúl, cuando murió Saúl. Y se convirtió en rey. Pero todo ese tiempo Dios lo usó para forjarlo. Pero luego David tuvo un problema, ¿con quién crees? Con su hijo Absalón. Y Absalón era de esas personas que decía: sí, pues mi papá lo hace así, pero pues yo pienso que se hace de otra manera y yo creo que sería mejor. Y David tampoco hubiera existido sin Absalón, porque David confió en Dios. David le entregó todo a Dios, y viendo que su propio hijo le estaba haciendo esas cosas, querer destronarlo para quedarse él, él lo entregó a Dios y Dios hizo la obra. Él siguió siendo rey. Y muchas veces estamos así, con personas que nosotros creemos que están fuera del orden de Dios. Pero déjame decir, de todas esas personas que tal vez a ti te pueden hacer daño, tú no sabes si esas personas están forjando para un propósito que Dios tiene para ti. Pero tenemos que abrazar la visión, es decir, debemos ponernos de acuerdo todos para alcanzar la visión. La visión. Y yo te invito esta noche a que tú cierres un momento tus ojos y pienses un momento si tú has sido buen portador de esa visión. Si tú has sido la persona adecuada, o mejor dicho, si tú has cumplido con estos pasos para poder ser el que lleva la visión, el que toma esa visión y trabaja en conjunto con los demás para poder alcanzarla. Dios nos da esa visión en tu familia, en esta iglesia. Y quiero que en este momento, con los corazones completamente sinceros delante de Dios, desnudos ante Él, porque no le podemos ocultar nada, podamos decir: Dios, perdóname. Perdóname porque no he sido fiel a la visión de mi papá, de mi casa. Perdóname porque he hablado a espaldas de mis padres, porque he deshonrado a mi mamá, porque he tenido actitudes como padre hacia mis hijos que hacen que ellos no quieran seguir la visión. Perdóname, quiero hacerlo bien. Te pido también, Dios, que aquí en la iglesia me ayudes a seguir la visión de nuestros pastores. Que no importa si algo no me gusta o si me gusta, pero que yo pueda ser fiel a la visión. Porque si viene de parte de ellos, viene de parte de ti. Ayúdame, Señor. Porque yo sé que tú tienes un propósito, Señor. Yo me pongo a tu servicio, Dios, para ir tras esa visión. Ayuda a mi corazón a tener la correcta actitud hacia esta visión y seguirla, Padre. Trabajar para seguirla, Dios. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y a mí me gustaría saber si viene alguien por primera ocasión, si viene alguien que nunca había venido antes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Alguien más? Si hay alguien que nos está viendo en la transmisión, que se encontró con esta reunión por primera vez
y me dirijo a ustedes que vienen por primera vez. Dios tiene un propósito para ustedes. Dios tiene una visión que quiere formar en ustedes. Y te dice, tú puedes ser parte de esa visión. Yo te he llamado a ti porque te amo y quiero que estés aquí conmigo. Y Él quiere que tú seas parte de esto. Y lo logramos invitando a Dios a nuestros corazones, siendo completamente sinceros con Él y diciendo, Dios, yo quiero ser parte de esa visión. Y si ustedes quieren ser parte de esa visión, yo te animo, yo les animo a que por un momento pongan la mano en su corazón e inviten, repitiendo lo que voy a decir yo. Señor Jesús, yo quiero ser parte de esa visión, pero sé que he fallado y te pido perdón porque he pecado contra ti, lo reconozco. Sé que tú me amas y que ahora me quieres contigo. Y yo lo acepto. Te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, porque sin ti ya no puedo. Te reconozco a ti, Señor, y te pido que me ayudes para vivir contigo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga muchísimo. Que tengan bonita noche. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. Y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh. Cantamos juntos, hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Somos hijos, hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está. Oh, 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 oh
en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió cuando en el Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió cuando en Dios. Su nombre es Cristo. Está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. El que salva es Cristo, el que salva la esperanza. Está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Familia, pues qué bendición. Lo que hemos escuchado el día de hoy, realmente necesitamos estar de acuerdo porque Dios es un Dios de unidad, ¿verdad? Y dice que cuando caminamos en una visión como familia, vamos a funcionar también en la iglesia. Y es lo que necesitamos nosotros para poder llegar a la meta que Dios ha establecido para esta iglesia. Así que les animamos a caminar en la misma visión y seguir adelante, ¿verdad? Algo adicional que quiero comentarles es que si alguien extravió algún accesorio, por favor, pónganse en contacto con Betty, ella se los podrá entregar. Bueno, pues que descansen, muy buena noche y que Dios les bendiga.